Buen día, familia Rayada. Bienvenidos a esta videoconferencia de prensa en vivo desde el Centro de Entrenamiento BV Alba Real. Damos la bienvenida a Yamile Franco, jugadora de Rayadas. Muchas gracias, Yamile. Así como también damos la bienvenida a los compañeros de los medios de comunicación. Para dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas, Guadalupe Murillo. Adelante, Guadalupe, te escuchamos. Sí, ahí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos. Guadalupe Murillo, Espartanas MX. Oye, Yamile, ¿cómo? Y como dices, creo que Atlas está haciendo lo suyo y yo creo que va a ser un buen encuentro. Gracias, Guadalupe. Damos turno a Jesús Carvajal de Cancha. Adelante, Jesús. Gracias, Emerson. Buenos días, Yamile. Después de la primera fase en la que venía del parón de fecha FIFA, Yamile, ¿cómo se encuentran para este juego ante un rival importante que ya se han enfrentado en liguilla? ¿Y dónde lo esperas tácticamente el partido después de que vimos con Tijuana que, bueno, les explotaba en el espacio largo al Atlas? ¿Cómo lo esperas? Hola, buenos días. Creo 100% que comunicación por muchas gracias de antemano, una disculpa por estos inconvenientes. Vamos a continuar con Marifer Ibañez de Canal 28. Adelante, Marifer. Muchas gracias, Emerson. Buenos días. Buenos días, Yamile. Pues creo que ya te preguntaron de cómo encarar esta semifinal. Pero, ¿cómo ves tú al equipo después? ¿Sí me escucha? Sí. ¿Cómo ves tú al equipo después de la eliminatoria que tuvieron con el equipo de Cholos? Le preguntaba a Mariana Cadena al final del partido que cómo habían sentido y qué aprendizaje les dejó estos cuartos de final, para encarar al Atlas en semifinal. Gracias. Para nosotros fue un partido que, como bien dices, creo que siempre se espera que sean muchos goles o que Rayadas, pase por encima, pero creo que Xolos hace un trabajo bueno, el trabajo que tiene que hacer, y al final el objetivo que era pasar a semifinales se hace. Entonces creo que nosotros ya estamos enfocadas en Atlas, al final el partido lo tenemos que dejar atrás, esos cuartos de final. Y con Atlas, como te digo, creo que va a ser un encuentro padre, un encuentro distinto que fue el del torneo regular, y va a haber, pues yo espero que haya muchos goles aquí y en su cancha también. Gracias, Marifer. Una disculpa por estos inconvenientes. Siguiente pregunta, Matías Giraudi de Once Diario. Adelante, Matías. Gracias, Emer. ¿Qué tal, Yamile? Matías Giraudi de Once Diario. Preguntarte por el tema este de Lore. En el que van a jugar, digo, en semifinal, un partido 11 de la mañana, llamó la atención a todos, a los que seguimos el fútbol femenil, estamos pendientes continuamente del fútbol femenil, y hasta hubo quejas incluso de la afición, por lo que significa el partido,
y por lo que se definen los equipos, más allá de que sea la ida. ¿Cómo lo tomaron ustedes viendo que tienen que jugar en ese horario y que por ahí el clima de un partido no es el mismo de noche con mucho público en un estadio de mañana y con poca gente teniendo en cuenta el horario de trabajo? Gracias. Gracias. Sí, creo que pues Atlas al final juega su partido. La verdad no sé quién ponga los horarios, pero creo que en Rayadas estamos listas para jugar a la hora que sea. Tenemos que jugar, tenemos que hacerlo de la mejor manera, ya sea en la mañana o en la noche. Y creo que al final pues es algo que no nos compete a nosotros y pues tenemos que salir a ganar. Muchas gracias. Siguiente turno con Gerardo Suárez de Multimedios. Adelante, Gerardo. Gracias, Emerson. Buenos días, Yamile. Buenos días, compañeros de los medios. Preguntarte, Yamile, Eva Espejo mencionaba al final del partido que ustedes les pesó un poco el tema físico por el desgaste, por la fecha FIFA, por los viajes, pero ¿ustedes cómo se sintieron? ¿Sí sintieron que les pesó mucho el desgaste, el parón por la fecha FIFA? Y pensando que el próximo viernes van a enfrentar un rival que es quizá un poco mucho más dinámico que lo que fue Tijuana. Gracias y buen día. Sí, como ya comenté, creo que fue complicado el regreso, fueron pocos días los que pudimos trabajar con el equipo completo, pero al final de cuentas tenemos que sacar los resultados como sea, y como te digo, creo que el partido de Xolos ya quedó atrás, ahora nos tenemos que enfocar en Atlas, y afortunadamente estamos completas, el equipo no tiene ninguna baja, entonces eso es importante para poder enfrentar este partido del viernes y el lunes. Gracias, Gerardo. José Zubizarreta de Podium Deportes, adelante. ¿Me escucha por ahí? Adelante. Sí. Buen día, Yamile. José Zubizarreta para Podium Deportes. Yamile, en Atlas hay una jugada muy desequilibrante que ustedes conocen bien, que es Alisson González, que incluso desespera a todos los equipos. ¿Cómo ustedes preparan, sobre todo en ella, para no caer en ese juego que a veces da ella, que se cae, que las faltas, todo? ¿Cómo para no caer en esas provocaciones? Gracias. Hola. Sí, conocemos muy bien a Alisson, creo que es una jugadora excepcional, pero al final de cuentas nosotros estamos enfocadas en lo que tenemos que hacer nosotros y no estamos tanto enfocadas en lo que va a ser una jugadora. Yo creo que todo el equipo de Atlas es un equipo que va a venir a proponernos cosas y nosotros tenemos que estar preparadas, sea Alisson o sea cualquiera de las que jueguen ese partido. Gracias, José. Emilio Ibarra de Hora Cero Deportes. Adelante, Emilio. ¿Nos escuchas, Emilio? Adelante con tu pregunta. Bueno, damos turno a Vianey Rodríguez de Fútbol Femenil. Adelante, Vianey. Sí, gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Yamile. Oye, pues hemos visto a lo largo del torneo diferentes versiones de Rayadas. Por ahí vimos en el Clásico Regio a lo mejor el mejor Rayadas que se ha visto en la historia. Y sabemos que pues Choros les complicó un poquito la serie. Pero hacia las semifinales, ¿cómo podemos ver de nuevo esas Rayadas? ¿Crees que es cuestión del rival que se enfrentan o ustedes de repente a lo mejor traen errores que pueden corregir? ¿Cómo piensas tú que puede llegar Rayadas a verse la mejor versión, por ejemplo, que vimos en el Clásico? Gracias. Nosotros estamos tratando de tener esa versión día a día, de seguirlo trabajando. Como dices, creo que hay algunos aspectos que podemos mejorar. Y lo más importante es eso, ser humildes, darnos cuenta que hemos cometido errores y trabajarlos. Y yo creo que contra Atlas va a ser un partido, insisto, muy bueno, donde ellas nos van a proponer y nosotros tenemos que ir a buscar ganar allá en su cancha y después venir a cerrar acá el lunes. Gracias, Vianey, y gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias a Yamile Franco por estar aquí en esta videoconferencia de prensa en vivo desde el Centro de Entrenamiento BBVA Alba Real. Buenos días, familia Rayada. Gracias.